el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Estimados hermanos y amigos, por mucho tiempo la verdad estuvo escondida, pero ahora sale a la luz. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón le invita a escudriñar, investigar sobre nuestras raíces judías, porque el tiempo de la restauración ha llegado. La restauración de los nombres Kadosh, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad es parte de lo que el Eterno te quiere enseñar. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com. Estamos ubicados frente a la puerta principal de la zona franca de Higüey. Teléfono 809-671-2593. Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, con el mensaje de restauración sobre las raíces de nuestra fe en Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de los Hechos capítulo 13, desde el verso 19 hasta el 21, y el libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Le invitamos a visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com o descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. De igual manera, puede contactarse con nosotros al WhatsApp número 01809-671-2593. O puede escribir a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno, que nos dio la oportunidad de poder estar allá en la Tierra Santa, Israel. Estuvimos aproximadamente por un mes y fue de mucha bendición el poder estar presenciando y siendo un testigo ocular del lugar y de los lugares que por tantos años hemos estado mirando a través de las Escrituras. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Y para mí fue una experiencia extraordinaria, lo cual yo le invito a que usted le ponga mucha atención a este programa que vamos a dar, o que ya estamos dando, para que usted pueda obtener las informaciones que necesita. También hay muchas cosas que usted debe de saber, porque no es lo mismo usted escucharlo que usted verlo. Agradezco al Padre Eterno que nos dio la oportunidad de estar en Tierra Santa, también en el voluntariado del ejército, del IDF, de las Fuerzas de Defensa Israelí. Fue una experiencia sumamente extraordinaria. Y agradecemos a todos nuestros colaboradores, los que se involucraron con este viaje, a los colaboradores, a los delegados que pudieron respaldarnos para nosotros poder ir a Tierra Santa. Estamos más que agradecidos por su respaldo y de igual forma bendecimos a nuestra familia y a nuestra comunidad local. Gracias a Víctor por estar ahí en mi ausencia en los programas que estuvieron dando los muchachos. De inmediato quiero comenzar a hablarles acerca de este viaje, que fue un viaje sumamente interesante. Todavía estoy un poco
agotado del viaje, pero así son las cosas. El mundo es un círculo. Usted va a un sitio, en 24 horas usted se traslada a la parte más remota del mundo y en ese mismo día puede regresar. Así es la vida. Para nosotros, o para toda persona, es un sueño ir a tierra de Israel. Creo que toda persona que estudia la Biblia en algún momento de su vida tiene la necesidad de conocer a Israel. Y creo que cuando usted va a Israel y puede visualizar todas esas tierras que están en la Escritura, el usted pasar un mes en Israel equivale, yo diría que a más de un año de estudio. Porque no es lo mismo usted ver que leer. Por eso hasta ahora todo lo que le hayan contado de Israel, no lo descarte ni tampoco lo dé como bueno hasta que usted no lo confirme. Porque es mucho más que a lo mejor lo que usted ha leído. Hay mucha gente que va a Israel a hacer turismo. Yo pude haber tenido la oportunidad de ir en otras ocasiones, pero dije que no iba a ir a Israel a hacer turismo porque mi corazón no quería esto. Y pues se presentó desde España este voluntariado del ejército y dije, creo que es la oportunidad porque me parece que es la mayor opción para una persona que verdaderamente ama a Israel. De modo que para mí fue una experiencia muy extraordinaria y la antropología nos enseñó acerca de lo que es la etnología y la etnografía. ¿De qué se trata esto? Una etnología es el estudio comparativo que es producto de una etnografía. Y donde quiera que yo voy, siempre hago este tipo de estudio. Siempre hago un estudio etnográfico acerca del entorno geográfico, del modo vivendi de las personas. Y precisamente esa es una de las actividades de esa rama de la antropología, hacer una observación de cómo viven las personas, de qué comen, cómo se desplazan, cómo están organizados, para luego hacer lo que es una etnología, una comparación, y luego ayudar a uno que otro grupo a poder organizarse y poder comparar esas cosas buenas y obviamente corregir esas cosas que están malas. El Estado de Israel es un Estado moderno, es un Estado como cualquier otro, con la excepción de que Israel no tiene una constitución, sino que se rige por la halajá y otros elementos éticos y morales que están impregnados en lo que es el contexto cultural halájico. Pero por otro lado, el ejército también tiene su código de ética y así sucesivamente. Es un país abierto, es un país democrático, es un país con derechos, ciudadanos, civiles, etc. Entonces vamos a ver de inmediato este material que he preparado con mucho cuidado para que no se me vaya a quedar nada, aunque sabemos que contar todo lo que yo viví en Israel me llevaría quizá 3 o 4 programas, sobre todo con el tipo de observaciones que yo hago, pero hoy vamos a hacer un resumen. La Escritura dice en el libro de Levítico capítulo 25, verso 23, la tierra es mía, pues ustedes son forasteros y extranjeros son para conmigo. Y allí mis ojos y mi corazón estarán todos los días, como dice Primera de Melajín Alef, Primera de Reyes 1, 9:3. Dice que en todos los lugares de la tierra, pero en el lugar en donde se encuentra Israel, fue el lugar en que el Eterno puso su vista. Dice claramente que si un hombre tiene todo lo que desea, debería recordar siempre que le falta algo, porque no está en Israel. Debiera de estar triste por ello, ya que le falta lo más importante. Vivir en Israel es equivalente a toda la misbó de la Torá, según dice Sifri Rit en Tosefta Avodazara 5. Es decir,
que es un anhelo para cada persona el poder ir a Israel, y creo que cada persona que quiere o que esté estudiando, por lo menos debe de hacer el esfuerzo de ir a Israel, aunque sea una vez en su vida. Pero no hacer turismo como va mucha gente, sino a algo que tenga sentido, que fue lo que yo me propuse en mi corazón. Entonces vamos a estar hablando de unos cuantos tópicos que quiero que usted me ponga mucha atención. Primero quiero hablarle del Sarel, de lo que es el voluntariado de Israel, el Sarel. Con su sigla, usted puede buscar en el www.sarel-er.org para que usted pueda conocer acerca de lo que es el voluntariado de Israel. Este voluntariado es sumamente interesante porque le da una cosmovisión a la persona de poder ver más intrínsecamente en qué consiste el trabajo que el ejército israelí está haciendo, tanto en el área local como en el área internacional. ¿Qué es el Sarel? El Sarel es un programa de voluntariado de corta duración que normalmente no dura más de 3 semanas y que permite a sus participantes compartir una experiencia junto a los voluntarios de todo el mundo. Y ese trabajo es sin ánimo de lucro en una base del ejército israelí, en el programa que puede participar cualquier voluntario a partir de los 18 años en adelante. Y una de sus grandes ventajas es el contacto directo con los soldados y la experiencia de vivir en una base militar. Esto es algo sumamente interesante, el usted poder vivir, convivir con los soldados, estar ahí subiendo la bandera con ellos, interactuar con ellos. Es algo sumamente, sumamente emocionante e interesante. En esa base, pues duramos, no podemos, pues obviamente, dar mucho detalle de todas estas cosas, ya que hay un código que debemos de respetar y solamente pues podemos pasar las informaciones. Una vez que usted llega a Israel, como lo hicimos, se le asigna la base a los voluntarios, donde permanecen durante un tiempo del programa, y las tareas son variadas y dependen de la necesidad del ejército. La base en la que se realiza el voluntariado, quehaceres, es un apoyo a las actividades que realizan los soldados rutinariamente, y esto tiene que ver cantidades de cosas que se pueden hacer, como reparación de equipos de comunicación, mantenimiento de equipos militares, etcétera. Allí usted no va a otra cosa que a servir de apoyo a lo que es la logística del ejército. También los participantes se instalan en el cuartel de una base militar junto a los soldados, y habíamos entre 2 y 3 personas en la habitación, una habitación pues obviamente del ejército, pues con aire acondicionado. Y el trabajo en la base es de domingo hasta el jueves, y el fin de semana, o sea Shabbat, viernes y sábado, lo teníamos libre para las tardes de actividades educativas organizadas que se centren en el aprendizaje del hebreo, de historia de Israel, las fiestas tradicionales judías, la situación de seguridad, la situación geopolítica y la ciudadanía y la sociedad israelí. Estos cursos que nos daban todas las noches nos daban esos cursos, y esas charlas eran de distintos temas que tiene que ver con lo que es la logística del ejército. Todas las noches recibíamos una conferencia de domingo a jueves. Luego el jueves salíamos de la base, íbamos a la Tajaná Mercasía, a la base. De ahí tomábamos el bus y luego íbamos a un lugar que se llama el Betodet. Ahí estábamos pues también compartiendo. La primera noche se pasa allá en Yafo, en un lugar allá en Tel Aviv. Ahí más adelante le voy a mostrar que se cree supuestamente que fue donde Jonás se embarcó para ir a Jope. Y también ahí está el lugar en donde supuestamente Pedro Kefa tuvo la visión. Todas esas actividades son organizadas y nos llevan a los museos, y es algo que verdaderamente, para aquel que ama la historia, es algo sumamente
emocionante y con mucha documentación. A lo largo de toda la estadía en Israel, se le asigna un soldado a los voluntarios para acompañarlo y apoyarlo en todo lo que precisen. Eso se llama la Madrijat o el Madrid. Él es también el encargado de distribuir las tareas y las actividades y las excursiones. Nosotros, donde quiera que íbamos, no estábamos solos, sino que íbamos acompañados de dos soldados que nos acompañaban y nos dirigían y nos cuidaban, porque verdaderamente íbamos a lugares donde se requería, ¿verdad?, que ciertas autorizaciones pudieran ser solicitadas, y ellos para eso estaban ahí. Dentro del plazo del voluntariado, los participantes, obviamente, tuvimos alojamiento, desayuno, comida, cena, refrigerio, y también el uniforme, que es un uniforme de el ejército, a diferencia de que tenemos una identificación en nuestros hombros azul, donde declara que somos del Sarel. En el grupo fuimos 14 personas, hubimos dos personas dominicanas, una peruana, una mexicana y los otros españoles. Las excursiones, sumamente interesantes las excursiones. El conocer la historia de Israel leída en las escrituras no es lo mismo que usted ir allá y poder estar en esos lugares. El primer lugar donde fuimos fue al Monte Herzl. El Monte Herzl es donde están sepultados los primeros ministros. Es una colina en Jerusalén que está al final de lo que es la calle Yafo, donde finaliza el tren. Y ahí está ubicado el Cementerio Nacional, que tiene una altura de 834 metros. Y su nombre le fue dado en honor al fundador del sionismo, Teodoro Herzl, en cuya tumba se encuentra en la cima. El cementerio está destinado a dar sepultura a quienes son considerados héroes de la guerra del Estado de Israel, así como su jefe de Estado, el presidente del Knesset, del Parlamento, están sepultados en el cementerio del Monte Herzl, entre otros los primeros ministros como Yitzhak Rabin, Gordá Meir, está también Shimon Pérez, que fue el último ministro que murió, y ahí también está lo que es el monumento del Holocausto. Ahí nosotros pudimos ver la tumba del hermano del primer ministro, que fue miembro de la unidad de élite Sayeret Markat de las Fuerzas de Defensa de Israel, y su hermano menor Benjamín, que es el primer ministro actual. Ahí nosotros pudimos ver la tumba de él, que obviamente murió en una de las operaciones hace mucho tiempo. Ahí también vimos la tumba de Shimon Peres, que fue el último primer ministro que murió, un veterano Shimon Peres, que fue premio Nobel de la Paz por el proceso de Oslo junto a Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, y es uno de los políticos israelíes de mayor huella que ha dejado en el desarrollo del país tras una prolongada carrera de 70 años en la cúpula de la política internacional. También estuvo ahí Gordá Meir. Gordá Meir, pues, también fue una primer ministro que ayudó bastante en lo que fue el desarrollo de lo que es el Estado de Israel. Hay cantidad de información de Gordá Meir en la internet donde usted puede conseguir. Y obviamente la tumba de Teodoro Herzl, que murió, ¿verdad?, el 3 de junio de 1904, y fue un periodista, escritor austrohúngaro de origen judío, fundador del sionismo de hoy. Hay una cantidad, ahí están todas esas tumbas que usted ve ahí, son los familiares de él, esposa, hijos, etc. Ahí está la tumba de Teodoro Herzl. Este monte es grandísimo, tiene cantidades de lotes de tarea, de tierra, y ahí están sepultados otros soldados. De igual manera, están ahí en el Monte Herzl. Ahí también está el Bat Vashem, el Yad Vashem, que es la institución oficial israelí constituida en la memoria de las víctimas del Holocausto, que fue perpetrado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver eso, señores. Hay que ver cómo
ese monumento está diseñado. Usted entra por un lado y va dando como una serpentada así hasta salir del otro lado, y ahí usted puede ver todo lo relativo al holocausto. Todo. Es una cosa impresionante. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir que el holocausto nunca pasó. Mire, vaya ahí para que usted vea. Y sobre todo, hay un lugar donde está el honor a los más de 1.500.000 niños que fueron muertos durante el holocausto. Y es un lugar donde usted entra y usted, solamente de entrar ahí, se le aguan los ojos. Es una cosa que eso da, se le estremece a uno el alma, el poder ver cómo, ¿verdad?, todas esas cosas están ahí plasmadas. En otro lugar están los dedicados a los lugares donde fueron donde estuvieron las incineraciones, como Treblinka, está también otras, todas esas están ahí. Y ahí se puede ver, ¿verdad?, cómo ese monumento tiene un sinnúmero de cosas que son sumamente interesantes el poder ver. Ahí en ese monte está el monte Herzl, el punto escénico, el resto del pabellón están, por otro lado, informaciones, está también el camino que conecta al Yad Vashem, está la tumba antigua también, está el Museo Herz, y hay una escultura ahí grande de la menorá. Ese es el monte Herzl, allá en Jerusalén. Entonces, fuimos a otro monumento que está frente a Tel Aviv, se llama la lucha, el monumento a la resistencia, donde ahí se habla de hermano contra hermano, nunca más. ¿De qué se trata eso? Que en respuesta a los miembros del Etzer que fueron secuestrados durante la temporada de octubre de 1944 a 1945, ahí se armó un sinnúmero de situaciones, porque una vez el holocausto terminó, pero no se terminó el padecimiento para los judíos, sino que todavía Jerusalén estaba en manos de los británicos. Había una parte que estaba con los británicos y había otra parte que estaba con las personas que estaban tratando de traer los refugiados. Este señor que está ahí pertenecía a un bando que venía con un barco, y uno fue obligado a tratar de matarlo a él, y el que le dieron la autorización para que disparara a él era su propio hermano. Y él dijo, pues lamentablemente yo no voy a luchar contra mi hermano, no voy a pelear contra mi hermano. Por eso el monumento se llama hermano contra hermano nunca. Y es un relato muy bonito que, por razones de tiempo, no podemos nosotros leerlo porque es bastante grande, pero ese monumento está frente a la playa de Tel Aviv. Ahí está ese monumento. Ahí usted lo puede ver justamente frente a frente a la playa de Tel Aviv. Ahí usted puede ver todo lo que se dio y toda la incidencia que se manifestó ahí. Ahí usted lo puede ver a él. Ese cuando tenía 17 años, y aquí pues ya él cuenta toda la historia de cómo pasó. Es interesante. Ahí mismo, un poquito más para adelante, está la iglesia de San Peter, que supuestamente aquí fue que Pedro tuvo la visión, en este lugar, ahí. Ahí también se dice que en esa misma parte el profeta Jonás se incursionó hacia Jope. Y bueno, ustedes saben que una de las cosas que sucede en Israel es que la mayoría de los lugares donde acontecieron eventos históricos está relacionado al Brit Hadashá, están en manos de los paganos, y hay ahí algún tipo de templo pagano. Ahí usted puede ver la histórica ciudad de Yafo, a pocos kilómetros de Tel Aviv, en el santuario de San Pedro, que acoge a peregrinos locales de todas partes del mundo, el lugar que domina el puerto de la ciudad, que se vincula a diversos episodios de la vida de Pedro, pero también la historia del profeta Jonás. Ahí está. Ese es el puerto de Tel Aviv y esa es la ciudad de Tel Aviv. Ahí usted puede ver ahora el siguiente museo, que se llama Rishon LeZion, el museo que fue fundado el 31 de julio de 1882 por 10 pioneros de Hove Beit de Ucrania, que encabezaron la primera aliyá de personas
que estaban regresando a Israel. Ahí, en ese lugar, fue donde todo comenzó en Israel. Cuando se asientan los primeros grupos que regresaron de la diáspora, aquí fue donde se establecieron. Y hay una historia interesante ahí que hay que ver, porque fue sumamente penoso todo lo que tuvieron que pasar ellos en su propia tierra. David Ben-Gurión, que era el jefe de los trabajadores en la bodega antes de convertirse en el primer ministro de Israel, ahí hay una serie de narraciones dentro de ella, que no había agua en ese lugar y ellos tuvieron que cavar un pozo casi 6 meses para poder encontrar agua. Eso es una cosa, increíble. Ahí uno entra al pozo, donde está el pozo, y uno puede ver en una película la historia de Rishon LeZion. Una de las ciudades que yo me encuentro más linda de Jerusalén se llama Rishon LeZion. Es sumamente linda. En esa misma ciudad, ahí está lo que dio origen a la bandera y lo que dio origen al himno Hatikva de Israel. Ahí en ese lugar. Ahí usted puede ver el autor del himno y también lo que diseñaron la bandera de Israel. Aquí usted puede ver una maqueta donde está la historia del himno, de cómo se produjo el himno. Y ahí usted puede ver el pozo que cavaron, que tardaron más de 6 meses en construirlo, ese pozo. Eso fue algo sumamente tremendo. Ahí podemos ver como una tierra que no daba nada, que estaba plantada sobre una planicie de arena. Entonces se pudo sembrar, se pudo cosechar. Y hoy es una de las ciudades más lindas que puede tener Israel. Aquí entramos en la sinagoga del ejército. Cada base tiene su sinagoga. Y en todos los lugares hay donde se estudia la Torá. Y es lo que le digo. El que va a buscar lo espiritual en Israel lo encuentra. Y el que va a buscar la otra cosa también lo encuentra. Porque donde quiera hay de las dos cosas, de la buena y de la mala. Aquí estuvimos en la sinagoga, una sinagoga bien hermosa. Y pudimos estar en el Kóter. Estuvimos varias veces en el Kóter haciendo tefiló, intercediendo. Porque verdaderamente es un gran honor poder estar ahí en ese lugar. Un lugar donde convergen todas las personas del mundo haciendo tefiló. Estuvimos en la cima de allá del monte, del templo, allá de donde estaba el templo, estuvimos allá encima y desde ahí pues estuvimos haciendo intercesiones y tuvimos pues obviamente desarrollando nuestras actividades. Realmente, como le decía, si usted quiere ir al voluntariado de Israel, comuníquese. Sobre todo lo de esta área, comuníquese con nosotros, porque vuelvo y le repito, esa es una inversión que usted va a hacer, que le va a ayudar a conocer la tierra de Israel y también lo va a documentar. Hay otras cosas, obviamente, que yo no pude establecer ahí, porque ya son otras cosas que tienen que ver con los estudios que estuvimos haciendo en los lugares donde estuvimos visitando, pero realmente es interesante el poder conocer la historia contada como testigo ocular. Si usted quiere ir al voluntariado, pues usted se comunica con nosotros, le damos todas las informaciones y vuelvo y le repito, para usted irse a gastar esa cantidad de dinero que la gente hace de comprar un paquete de qué sé yo cuántos dólares, mejor usted va al voluntariado y usted aporta a Israel. Y usted también se divierte. Y usted también se educa. Y usted no va a perder su tiempo, como yo sé que mucha gente va a Israel a perder su tiempo. Lamentablemente, así es. Entonces, son muchas cosas que en los próximos programas estaremos hablando. Ya en esta parte que tiene que ver con el viaje, no hablé de lo que es la parte de los estudios, acerca de lo que es la
lo que vivimos, toda esa efervescencia que se nota en Jerusalén, todas esas cosas, pues obviamente será en otro momento, porque aún todavía estamos medio distorsionados con el horario, porque al durar tanto tiempo por allá, pues nuestro cuerpo todavía no se adapta al horario y todavía uno se siente como medio desequilibrado biológicamente. Nuestro cuerpo todavía como que se siente un poco desajustado al horario de aquí. Todo eso pasa porque obviamente son 6-7 horas de diferencia. O sea que realmente es algo que el cuerpo necesita un tiempecito adaptarse. Tocante a lo que es el voluntariado, que es básicamente lo que yo quiero orientarles y quiero motivarles, lo hago porque yo que estuve ahí sé lo hermoso y sobre todo lo lindo que es usted estar ahí, que subiendo la bandera con los soldados, que hablando con ellos, que interactuando con ellos. Más que nada, esto es un apoyo moral a ellos para decirle, ustedes no están solos, ustedes, hay personas que le amamos, porque verdaderamente las fuerzas de defensa del ejército de Israel es un reto constante, es una batalla constante. Y para ello es un gozo el poder ver que mientras hay muchos israelitas que están huyendo para no hacer este servicio, nosotros vamos y damos 3 semanas al ejército. Yo creo que usted que ama a Israel y usted que dice amar al pueblo de donde nació el Salvador, creo que no hay, óigame bien, no hay otro lugar o otra forma de usted poder darle al pueblo que usted dice amar. No hay otra manera de hacerlo que el Sarel. Por eso a mí me encomendaron ser un embajador del Sarel. Yo soy embajador del Sarel. Así nos comisionaron allá. Por eso le estoy motivando a que usted se anime y que usted pueda ir y ser parte de ese voluntariado donde están involucradas más de 35 naciones. Allí pudimos converger con personas de todas partes del mundo, pudimos estar dialogando con gente de toda parte del mundo, de todos los sitios del mundo, y es algo sumamente interesante el que nosotros aquí, dicho sea de paso, quiero que usted sepa que República Dominicana y el Estado de Israel tienen muy buenas relaciones. Porque yo no sé si usted sabe que en el 1937 el generalísimo Trujillo acogió aquí en este país 700 judíos que habían expulsado de Alemania y se establecieron en Sosúa. Hay un libro que se llama El Sion Tropical, que lo escribió uno de esas descendientes, donde habla la manera de cómo ellos transformaron a Sosúa. De modo que República Dominicana tiene muy buenas relaciones. Quiero decirle que cuando yo llegué allá al aeropuerto, solamente me preguntaron, ¿de dónde usted viene? Y yo le dije, yo vengo de República Dominicana. Inmediatamente me dijeron, siéntese ahí. Fueron a un lugar y me dieron un papelito que tiene un visado de 3 meses, y le dijeron, bienvenido a Israel. Ni siquiera tuve que hacer fila ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben ellos que nosotros, cuando se llegó la oportunidad de poder dar un voto a favor del Estado de Israel, se dio en el 1948, 23 de mayo de 1948. Y anterior a eso, en el 1937, el generalísimo, que una de las tantas cosas buenas, de las pocas cosas buenas que hizo fue eso. Y todo eso está en todos los lugares de los anales históricos de Israel. Israel no olvida al pueblo que le hace bien. Por eso es un privilegio para nosotros y creo que tenemos que aprovechar
esas buenas relaciones. Deje de estar siendo víctima de los engañadores que viven armando viajes para Israel, pero en realidad no lo llevan al lugar donde usted tiene que conocer. Por eso yo le invito a que usted sea parte de este programa. Y yo le digo que usted no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque yo que viví esa experiencia puedo decirle que verdaderamente vale la pena. Si usted verdaderamente ama a Israel, si usted verdaderamente dice que usted se identifica con Israel, pues ya suba a otro nivel. Haga más que estar dándole link a, o like a una bandera de Israel en Facebook. Haga más que estar linkeando noticias. Todo eso que usted hace está muy bueno. Todo eso está muy bueno. Ahora usted tiene la oportunidad de ir a este voluntariado. Están ahí los mecanismos, los medios. Y aquí estamos nosotros, los que son de esta parte, porque sé que el Sarel no tiene representantes en América, por eso nosotros tenemos que irnos vía España. Pero los que son de esta parte, los que son colaboradores, los que son delegados, los que son de este pueblo, si quieren tener, si quieren conocer esa oportunidad de poder experimentar eso que yo viví, pues usted tiene la puerta abierta. No se lleve de lo que digan, que hay muchos problemas, que hay dificultades. Mire, Israel es un país donde siempre usted va a ver problemas, dificultades, pero encima de todo eso, cuando usted llega a Jerusalén, usted va a sentir una paz, una tranquilidad, porque acuérdese que es la tierra en donde todo comenzó. Entonces, realmente, vuelvo y le repito, República Dominicana tiene muy buenas relaciones con Israel, muy buenas relaciones, y ellos lo saben. Y ellos conocen cada una de las cosas que acontecieron aquí y cada uno de los acontecimientos que se suscitaron aquí en este lugar. Por eso ha llegado el momento de usted poder manifestar ese amor a Israel de una forma más directa. Como le decía yo allá en el grupo donde estábamos. Esta es la manera de manifestar el amor al pueblo que tanto decimos amar. Que en términos de profecía, quiero que ustedes sepan que todo, como yo decía, y como siempre lo digo, todo comenzó en Israel, todo se desarrolló en Israel y todo terminará en Israel. Y todas esas cosas que usted lee ahí en la escritura, que usted la lee como una historia obsoleta, que no está, que no aparece, yo quiero que ustedes sepan que todos esos lugares están ahí. Yo estuve, en el tiempo que estuve ya, cuando salí del voluntariado, porque el voluntariado dura 3 semanas, luego de las 3 semanas, usted se queda el tiempo que usted quiera. Yo estuve en un lugar que se llama Ramot, y detrás de mí había una colina donde parecía como un valle inhóspito aparentemente, pero ahí se da uva, ahí se da granada, ahí se da higo. O sea, el usted poder ver todo eso que usted ha estado leyendo, ahí usted tiene la oportunidad de confirmar si es verdad lo que le han estado usted enseñando, es cierto o es falso. Esa oportunidad usted la tiene. Entonces, por eso yo le estoy motivando y le estoy provocando para que usted se anime y que usted vaya a ese voluntariado. Hágalo así. Viva la experiencia que yo viví, que usted no se va a arrepentir. Y va a poder visitar otros lugares, porque lo llevan a muchísimos lugares, pero en el caso mío, cuando llegaba el Shabbat, pues yo no salía a ninguna parte, yo me quedaba celebrando mi Shabbat, estudiando, ¿verdad? Porque ustedes saben que uno tiene otra dinámica. Yo fui a hacer el voluntariado, pero también fui a adquirir algún tipo de conocimiento de todo lo que significa realmente el contexto del judaísmo, y pude aprender, pude visualizar, pude conocer, pude ver, pude palpar, pude realmente experimentar las cosas tal cual son realmente, que va mucho más allá de lo que tantas veces usted escucha que leen y que leen y leen y leen y leen. Cuando usted lee y usted ve, usted hace la comparación
y usted se da cuenta que ciertamente así es la verdad. Entonces, este programa de hoy, pues obviamente va a ser un poco corto porque ya le he dado todo. Hay otras cosas más que quisiera compartirle, pero no lo preparé. Así es que vamos a ir a la oración por el Estado de Israel y vamos a regresar ya para concluir este programa. Así es que cuando esté listo, nos vamos allá. Bien, muchas gracias por regresar con nosotros en el desarrollo de este subprograma Regresando a Tus Raíces. Recuerde que somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. Usted puede visitar nuestra página www.ministeriodirectoalcorazon.com. También usted puede descargar la aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. O puede comunicarse al 809-671-2593. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta edición de este programa. Y en el próximo domingo vamos a concluir los temas que faltan todavía de nuestra relación con el Eterno paso a paso. Nos quedamos en el tema 8 y vamos a concluir el tema 9 y el tema 10. Pero el martes vamos a estar en la comunidad de la Romana continuando con estos estudios que son de crecimiento espiritual. Así es que, por mi parte, ha sido todo en esta tarde. Nos veremos en una próxima ocasión y que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Shalom, shalom. Bien, señores, este es un lugar emblemático. Aquí estamos viendo parte de lo que quedó de las ruinas de la Jerusalén vieja. Y aquí tenemos una de las puertas, la puerta que va hacia la Torre del Rey David. Ahí ustedes pueden ver cómo se observa todo esto. Aquí en Jerusalén, la capital del Mesías. Aquí nosotros estamos encima prácticamente de una parte de la muralla y se puede ver todo ahí. Ahí está la torre y pueden ver esta majestuosidad que tiene muchísimos años y es interesante el poder estar aquí. Aquí estamos en Jerusalén, la capital eternal. Preciosa esta ciudad. Estamos mirando al fondo y ahora vamos rumbo al Kotel. Este es el equipo de Sarel en esta tarde, día soleado todos los días, mirando esta majestuosidad de Jerusalén. Oh, Jerusalén, 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 Jerusalén querida, Jerusalén de oro. Aquí estamos dándole gracias al Eterno que nos da la oportunidad de poder estar aquí en este lugar majestuoso, observando toda esta monumentalidad histórica, bíblica, real, sufrida. Y aquí esperamos estar un día en Jerusalén, la capital del reinado del Mashiach. Desde aquí, desde Jerusalén, Ricardo Mojica, seguimos hacia el Kotel. Hoy es viernes y pueden escuchar al fondo la recepción del Shabbat. Aquí en Jerusalén pueden ver la cantidad de Yahudí que se reúnen a rezar en el Kotel.
señores, aquí estamos en el mercado de Tel Aviv. Ustedes pueden ver la variedad de cosas que hay aquí. Muy interesante. Verdaderamente, esta es una tierra que fluye leche y miel. Desde Tel Aviv, mercado de Tel Aviv. Thank you.
poquito de... Este es el mercado de Jerusalén antes de Shabbat. Dominican Republic. Dominican Republic, republicano. Sí. Ahora la bachata, ¿no? Ah. Repetimos, este es el mercado de Jerusalén antes de la recibida del Shabbat. Pueden ver el movimiento que hay en todos los lugares. Variedad de semillas. Bananos. Dominican Republic. Mercado de Jerusalén antes de la llegada del Shabbat. Yeah.
Jerusalén, Ricardo Mujica. Amados hermanos, aquí estamos en la parte más alta de Jerusalén. Pueden ver abajo el muro que pudimos grabar desde abajo. Vemos aquí ahora desde arriba. Es una belleza, bendito sea el Eterno por esta oportunidad. Mire qué bello se ve desde acá, este lugar tan precioso. Una de las maravillas más grandes. Bendito sea el Eterno por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí en este lugar tan sagrado. Exaltamos el nombre del Abba Kadosh y pedimos por esta ciudad, Jerusalén. Padre, ten piedad, Rahmín. En el nombre de Yeshua. Ciudad, Padre amado. En el nombre de Yeshua, Abir Malkeinu. Te pedimos, Abir Malkeinu, que tú tengas Rahmín de esta ciudad. Los méritos de Yeshua, Abir Malkeinu. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Padre, desde este lugar tan sagrado, Padre, en la cúspide de este lugar, te pedimos, Abino Malkeinu, que tengas Rahamín de Jerusalén, Padre. Ten Rahamín de Jerusalén, Abino Malkeinu. Y que pueda ser edificada tu ciudad de nuevo, como en los tiempos antiguos, Padre. Que podamos ver tu cabote en este lugar, Padre amado. Así te presentamos todo el mundo, todas las naciones que convergen en este lugar, Padre amado. En este lugar tan sagrado, Padre eterno. Te pedimos que tengas Rahamín de las naciones, Padre amado. Por los méritos de nuestro Mashiach, Padre. Oh, Abinu Malkeinu, desde este lugar clamamos, Padre, pidiéndote que tengas piedad de Jerusalén y que este templo vuelva a ser construido, Padre, como en los tiempos. Te lo pedimos, Abinu Malkeinu, Padre. Mira tu pueblo que clama en todos los lugares. Clama por la Shalom de Jerusalén, Abino Malkeinu. Oh, Padre bendito, te pedimos que tengas piedad. Ten piedad, ten Rahamín, Abino Shebashamayi. Oh, por los méritos de nuestro Mashiach, Padre. Exaltamos tu nombre desde este lugar. Bendecimos tu nombre desde este lugar tan sagrado, Padre. Oh, desde aquí se ve toda Jerusalén. Bendecimos esta ciudad y te damos toda rabá, Padre, por habernos permitido estar aquí en este lugar, Abino Malkeinu, con los méritos de nuestro Mashiach, Padre amado. Toda rabá, te presento nuestra República Dominicana, Padre, que tú puedas sobrar de manera especial en nuestra ciudad, en nuestro país, pero sobre todo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros colaboradores. Padre, toda rabá, Padre amado, por los méritos de Yeshua. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach.